Así es, momento del bloque de Cuéntame Más, porque en esta mañana de verdad que hablaremos de algo que a mí en lo particular me fascina. A ver, Berenice Estrada, cuéntame más de qué nos traes esta mañana. Hola, ¿qué tal, Cati? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos allá en casita. Traemos una cápsula especial, sobre todo para aquellas personas que les gusta tener sus huertos en casa. Son tips especiales para todos, sin necesidad de invertirle tanto tiempo, dinero, incluso esfuerzo. Puedes tener tu propio huerto en casa, también sin necesidad de tener tanto espacio en tu casa, y pues por ahí vamos a ver todos estos tips, estos consejos que nos traen nuestra especialista. Yo quiero verlos, Bere, vamos a ver. Cultivar tus propias frutas y hortalizas es una labor muy sencilla e incluso terapéutica, que no requiere de mucho espacio, tiempo, ni tampoco dinero. Pero, ¿cómo iniciar con tu propia huerta en casa? Es mucho más fácil de lo que la gente cree. Inclusive ahorita que no podemos salir a comprar semillas, con nuestras propias frutas y verduras podemos extraer semillas o partes de plantas que nos pueden servir para reproducirlas de manera vegetativa. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, todos conocemos los ajos. A veces los dejamos en el refri y empieza a salir una puntita verde. Incluso si no lo comemos así ya es tóxico, no se debe consumir cuando esté así. Entonces, cuando ya le veamos una puntita verde, lo sembramos y mira, aquí ya llevamos plantas de ajo. Lo mismo las zanahorias. Las zanahorias a veces cuando las dejamos bastante tiempo en el refri, empiezan a ponerse así. No es necesario que siembre toda la zanahoria. Le corto unos 2 centímetros aquí y con eso va a ser suficiente para tener una nueva zanahoria. Y totalmente orgánica, te la puedes comer tranquilamente sin desinfectar ni nada, porque pues tú la vas a cultivar. Todos estos vegetales que tengo aquí, como la remolacha o betabel, se puede producir de la misma manera que expliqué para la zanahoria. El camote y la papa, estos dos tubérculos tienen, les llaman hojuelos, pero en realidad son yemas para reproducirse. Entonces podríamos incluso partirlas en 4 y tener 4 plantas, solo que las podemos desinfectar con un poco de vinagre de manzana para que no se pudra. O si no es mucho problema, pues lo sembramos entera y ya nos va a dar una planta, y una planta da muchas papas, kilos de papas. Otra forma es con la reproducción sexual. Todos tenemos los jitomatitos o la papaya, los limones, todo ese tipo de semillas. Lo que hacemos es sacarlas y tirarlas. Estamos tirando nuestra comida en realidad. Todas estas semillas, las más pequeñitas, se pueden poner en servilletas como estas, un poquito resistentes. Ahí se humedecen y se hidratan, y ya después las pasas igual a esto. Como tengo esta caja, con todo lo que te sobre de tu cocina, destapaste una lata, pues la utilizas, la pintas si quieres que se vea coqueta, y puedes tener tus palitos de paleta que ya los desocupaste para ponerle aquí la fecha en la que la sembraste y le puedes poner qué planta es. Si quieres cosechar ricas frutas y hortalizas, no olvides realizar los siguientes consejos. Hay muchas cosas que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta. El clima de donde voy a sembrar mis cosas y de qué espacio dispongo. No se deben enterrar mucho las semillas. Las semillas se deben enterrar por el tamaño que tenga. Es lo mismo que mida la semilla, es lo que se le va a enterrar. Y queremos usar nuestros propios residuos para hacer nuestro fertilizante orgánico, es conveniente que no sean residuos de la comida ya hecha con grasa y con sal. Lo que se va a tomar como residuos para hacer la composta es los sobrantes, pero de los que están recién cortaditos. Lo que desechamos es lo que vamos a usar como composta. Con imágenes de Josué Vidales, reportó para Giros Michoacán, Berenice Estrada. ¡Qué interesante, señor! Señora, de verdad, me estás platicando algo que es un secreto, de verdad, que quisiera que lo compartieras con todo nuestro teleauditorio, Bere, por favor. Dices que para nutrir la tierra se tiene que hacer ¿qué? Bueno, le platicaba a Katy, yo soy técnico agropecuario y tengo la fortuna también de conocer pues a muchas personas que ahí trabajan la tierra, y en este caso le compartí a Katy, me decía también que tenía ella su huerto en casa.
Bueno, que es muy sencillo como el nutrir tu tierra. En este caso, lo que puedes hacer para que sea incluso como conveniente para uno es poner semillitas, más bien los frijolitos como tal. Dejas que la vaina se dé, que dé tus frijoles y esa tierra queda nutrida para poder utilizarla con los demás. Entonces, wow, puede ser una forma también de tener pues tierra buena. Y súper económica, porque sabemos que incluso los frijoles que ya están picaditos cuando estamos nosotros acá quitando la piedrita y que el frijol que está picado y demás, cuando vamos a hacer comida, sí, esos frijoles de verdad germinan con muchísima facilidad. Es muy rápido de la, verdad que la sí, ¿eh? Forma en la que se da y que puedes nutrir tus plantas. También ahí no sé si recuerdas que las abuelitas le ponían sobre todo la cáscara de los huevos. Ese trae demasiados minerales, calcio para la tierra, que es algo que necesitan. Hay distintas formas que se puede hacer como nuestro huerto en casa. Puede ser por hidroponía, que es totalmente pura agua donde se ponen este tipo de semillas, de plantitas, uh-huh, y hay otra que se llama semi-hidroponía. Esta ya utiliza más minerales, más piedras. Te comentaba que el tezontle era una de ellas, una de las que más se utilizaba. Se ponía en una bolsita y simplemente ahí ponías, pues ahora sí que la plantita de tu gusto, y te daba muchísimo. También el tener un sistema de riego por goteo es muy importante, sobre todo porque aprovechas al máximo el agua. No es necesario como estar saturando a la planta de agua. Es muy fácil, incluso se puede hacer con algunos, ¿cómo diremos? Algunos recipientes o cosas que tenemos ahí que podemos reciclar en nuestra casa. Entonces, digamos que hay muchas formas de poder nutrir nuestro huerto. Claro, y no hay manera de verdad más, no hay cosa más gratificante que el poder cortar un fruto de tu propio huerto, que sabes que es 100% orgánico, que sabes que no tiene pesticidas y que lo que estás comiendo tú o lo que le estás dando a tu familia es algo 100% natural, ¿no? Y también algo que nos gusta bastante, Bere, es la parte de la economía y el aprender a valorar. Si usted supiera cuánto tiempo tarda en llegar ese jitomate que se echó a perder en el refri y usted con facilidad lo tiró a la basura, de verdad que ya cuando entras a este rollo de hacer tus huertos orgánicos y demás, te das cuenta cuánto tiempo tarda el tener un alimento en tu casa. Y esto sin exagerar, las personas de campo, que mis respetos y admiración total para hacer llegar estos alimentos a tu hogar. Entonces, pues ahí está la opción en esta cuarentena. Aproveche para que usted le dedique ese tiempecito a sus plantas. No se necesita mucho espacio, Bere, de verdad. Qué bonita. Hay muchas ideas para poder tener nuestro huerto en casa. No solamente te puedes, pues ahora sí que expandir a lo largo, se puede decir, sino también a lo alto, ¿no? En o sea, puedes utilizar pues cualquier esquinita incluso de tu hogar para poder tener allí tu huerto en casa. También lo veíamos en la cápsula, ahí me tocó a mí estar cosechando dos papayas, ¿no? Que tenían listas. Entonces, el cortarlo, como dices, es una satisfacción muy grande. Yo lo viví, por ejemplo, en mi época de estudiante. Claro. Y en ese caso era muy bonito el poner las semillas, cuidarlas todo ese tiempo, lo teníamos en invernaderos, y después cosecharlos. Y cosechábamos demasiado. Claro. Entonces, se cuidaba la planta también para que diera un fruto que fuera, pues, totalmente rico, vaya, que estuviera como más concentrado el sabor. Deschuponábamos las plantas, que era el quitar unas segundas ramificaciones de ella para que se quedaran todos los nutrientes. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Muy padre! ¡Qué bárbara! Muchas felicidades. De verdad que me encantó el Cuéntame Más de esta mañana. Y algo que me gusta también, mucho más también, es la parte de reducir, Bere, la basura que generamos en casa. Todo eso que usted le quitó de cáscaras, residuos, que pelamos los pepinos, que pelamos las calabazas, los huevos, todo eso se puede licuar incluso y aplicar directamente a la tierra, y esto la va a nutrir como no tienes una idea. Ahí está el tip. Anótelo y cualquier duda, ya sabe, más adelante en la tardecita estará repitiéndose esta cápsula para si usted se perdió algún dato, por supuesto, entre la página de Canal 13 Michoacán. ¿Y a dónde nos vamos, Bere? Ahorita ya nos vamos a corte, pero mañana no se vaya a perder tampoco el Cuéntame Más, porque traemos una cápsula especial sobre el folclor mexicano aplicado en la moda. ¡Ándale! Andamos con todo. Con todo, con Muy todo. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias, Berenice. Gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a usted en casa, que todavía está con nosotros. Ya llegó un especialista que nos trae un tema súper interesante. Esto al regresar de la pausa comercial.